Cuando Dios habla, su pueblo escucha. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los planes son del hombre. La palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Palabra de Dios. Del libro de los Proverbios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Vamos a meditar hoy, a escuchar y a meditar del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 17. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y fruto en abundancia, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en oración. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia en la fe, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de las Sagradas Escrituras desde el momento de la concepción inmaculada de María hasta la ascensión al cielo en cuerpo y alma de nuestro Señor Jesús. Es decir, toda la vida y existencia del Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, aquí en medio de los hombres, el que habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. Deberíamos comenzar por preguntarnos cada uno de nosotros: ¿qué me dice a mí hoy el Señor? Y quizás, por la ceguera que el diablo se empeña en poner en nuestras vidas, escuchamos y no le damos cabida en nuestro corazón. Y Jesús comienza diciéndole a sus discípulos y diciéndoselo a ellos, también a cada uno de nosotros y a todas las generaciones: como el Padre me ama, así los amo yo. Y quizás no podemos comprenderlo en estos momentos en que vivimos la carne, porque debemos comprender que nuestra vida de carne es temporal. Habíamos sido creados para ser eternos, pero ya ustedes conocen la historia de que la tentación puesta por el diablo nos hizo caer. Eva y Adán cayeron, y el gran castigo, perder la eternidad de la carne. Pero es tan grande el amor de Dios que se entregó a morir como aquel cordero llevado al matadero en una cruz, para que su sangre de vida nueva y eterna nos devolviera la esperanza y la gran promesa de Jesucristo, el poder lograr después de la muerte de la carne un lugar allá en el cielo,
donde vive nuestro Padre, cielo nuevo y tierra nueva, en una vida nueva y eterna, donde seremos como ángeles, donde no habrá más dolor, ni más llanto, ni más tristeza, ni más enfermedad, ni más muerte. Pero Jesús nos está invitando a vivir en el amor y nos ha dejado un nuevo mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Eso nos está invitando el Señor. Y muy claro nos está diciendo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Y ciertamente que el Señor Jesucristo nos ha dicho: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y creer en Dios no significa decir yo creo en Dios, no basta. Decir yo creo en Dios significa el poder hacer lo que Él nos manda, obedecer su ley. Y quizás a la carne nos parece muy difícil poder agradar a Dios, porque significa renunciar a todos los placeres mundanos de la carne, del poder y del dinero. Significa poder amar y no odiar. Significa poder amar y no despreciar. Significa poder amar y no sentirnos superiores. Significa poder amar, no despreciar. Quizás hoy el Señor te está invitando a mirar tu interior y ver cuánta ponzoña, cuánto veneno diabólico hemos dado cabida en nuestro corazón. Cuánto odio, cuánto rencor, cuánta envidia, cuánto resentimiento, cuánta sed de venganza. Esos son los venenos que el diablo pone en nosotros para que perdamos esa vida nueva y eterna prometida. No olvidemos jamás que por desobediencia perdimos esta eternidad de la carne y estamos condenados a morir, y nos parece normal, pues no es normal. Habíamos sido creados para ser eternos. Pero aún así, a pesar de la muerte, podremos tener una nueva vida en espíritu, en la gloria de Dios. No permitas que el diablo te la arrebate, porque si bien perdimos la de carne por desobedientes, estamos amenazados a perder la vida nueva prometida en espíritu por la duda, por la incredulidad, por no creerlo. Y si bien es cierto que no estamos aquí para convencerte, si estamos aquí para que tú le des la oportunidad a Dios de que toque tu corazón y Él se presente en tu vida. Dios nos ha dado el libre albedrío, pero que ese libre albedrío no sea para condenar nuestra alma al fuego eterno. Que ese libre albedrío sea para utilizarlo en favor de nuestra salvación. Y quien da la salvación es Cristo, búscalo a Él. Desde Creciendo en la Fe queremos invitarte a abrir tu corazón a Dios, a que le des la oportunidad a Dios de que te toque, de que se deje conocer. Tú, pon tu parte, búscalo, arrepiéntete, ora con frecuencia. Bien ha dicho el Señor: no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes. Así que hoy te está llamando el Señor. Tú no estás escuchando esto por casualidad. Estas se llaman diosidades. Dios una vez más te está llamando. Quizás no es la primera. Quizás el Señor te ha invitado una y otra vez. Pero alégrate, porque nuestro Padre no ha limitado los perdones. Dios no desprecia un corazón arrepentido. Aquel que viene con firme propósito de no volver a pecar más. Él tampoco desprecia una oración hecha con fe, y recuerda que nada hay imposible para Dios, y según sea nuestra fe, así serán las cosas que nos sucederán. Nada es imposible para Dios, y todo es posible para el que tiene fe. Abre tu corazón a Cristo. Hoy pregúntate: ¿qué me dice a mí el Señor? Y si el Señor claramente nos dice: a ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer
todo lo que le he oído a mi Padre. Y a eso vino Jesús, a dejarnos conocer todo lo que nuestro Padre le encomendó. ¿Y saben cuál es la gran razón de creer? El poder continuar viviendo después de la muerte, no aquí en la tierra, en un lugar superior, supremo, glorioso y maravilloso llamado Reino de los Cielos, nada más y nada menos que donde vive Dios. Y si hoy no puedes creerlo, regálate la oportunidad de buscar a Jesucristo y recuerda esto. La única iglesia fundada por Jesucristo es aquella que dejó en cabeza de Pedro y de sus 12 apóstoles. Con Pedro 12, pero encomendó a Pedro el apaciguar sus rebaños. Apacienta mis rebaños. Y desde Pedro hasta hoy con el Papa Francisco van 2000 años y más. Que no seamos confundidos con aquel obispo católico que 1520 años después cambió la verdad de Jesucristo y quiso imponer su verdad, la verdad de un hombre de carne y hueso, pecador e indigno como tú y como yo, obviamente que azotado y seducido por el diablo. No permitas que el demonio te siga acechando y confundiendo como lo ha hecho a lo largo de la humanidad, como sedujo a Eva. Abramos los ojos del alma y levantemos nuestros brazos al cielo y junto, mi querida familia, juntos en el nombre de Dios, digamos, Padre de la Gloria, aquí estoy postrado ante ti, doblando rodilla y con mis brazos alzados al cielo, porque os ruego, Señor, misericordia, os pido perdón, os suplico, Señor, que envíes tu Santo Espíritu para que en mí encienda la llama de la fe y del amor. Muéstrame el camino, condúceme hacia la verdad y dame el discernimiento para rectificar mis errores y ya no seguir siendo confundido. Te alabo, te bendigo, mi Dios, y te doy gracia. Yo suplico que tu gracia, tu amor, tu perdón, tu misericordia y tus bendiciones desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor.